Mazatlán, Sinaloa. Aparatoso accidente de tránsito ocurrió durante la mañana de ayer en la avenida La Marina, en el fraccionamiento Alameda, frente a un restaurante de carnes asadas. Lea también, ejecutan con AK-47 a escolta del secretario de Seguridad Pública. Los vehículos involucrados en el incidente son una camioneta Honda CVR negra y otra camioneta blanca repartidora de agua. Camioneta repartidora de agua vuelca en el Alameda. Foto, El Debate. Lea también, mujer muere en hospital tras arribar en carro particular. De acuerdo con la información obtenida en el lugar, la unidad Honda circulaba por el carril al sur de la mencionada avenida, pero al llegar al retorno de la calle Colima, del asentamiento ya mencionado, decidió hacer alto para después dar la vuelta en U. En ese momento, la mujer se impactó contra la camioneta repartidora de agua. Tras la colisión, la Honda terminó con el frente destrozado, mientras que la camioneta blanca salió proyectada varios metros, hasta terminar por volcar en mitad del carril izquierdo, en dirección al norte de la avenida La Marina. El rescate después del hecho, los comerciantes de la zona salieron de sus negocios para enterarse de lo ocurrido, mientras que otros más avisaron a las autoridades para que se encargaran del hecho. Los primeros de llegar al hecho fueron los agentes de la policía turística, quienes de nueva cuenta y tras comprobar el incidente, solicitaron la presencia de los paramédicos para que revisaran a los implicados en el hecho. Una ambulancia de una clínica particular acudió a prestar los primeros auxilios, pero solo uno de los hombres que viajaba en la camioneta blanca había resultado herido y fue llevado al hospital. Los agentes de tránsito municipal se encargaron de levantar el parte vial para deslindar responsabilidades en el hecho. Bomberos veteranos también hicieron acto de presencia para controlar un pequeño derrame de aceite que había dejado la unidad blanca. Finalmente, ambos autos fueron retirados del sitio y llevadas ante la autoridad correspondiente. En esta nota, Mazatlán accidente volcadura camioneta.